Y en otros temas, los jurados electorales especiales reprendieron al Congreso por permitir a los parlamentarios participar en la presente campaña electoral. Este llamado de atención no fue del agrado de varios legisladores. Me parece que hay un desconocimiento flagrante, preocupante en los entes electorales. En vez de estar persiguiendo a parlamentarios que lo único que hacemos es cumplir con la ley, no están investigando a aquellos que se estén presentando a las candidaturas municipales y regionales de manera irregular. Considera que el informe de la Comisión de Constitución es contundente y deja sin efecto el llamado de atención que ha recibido junto a otros congresistas por parte de los jurados electorales especiales por una supuesta vulneración del principio de neutralidad tras respaldar a ciertos candidatos. El informe precisa que los congresistas pueden participar de actividades propias de una campaña electoral siempre que no utilicen recursos públicos. Me parece razonable la decisión que han tomado porque nosotros definitivamente estamos inmiscuidos en la política, todos somos partícipes de un partido político, por lo tanto, restringirnos esta situación yo creo que merecía realmente una aclaración. Nosotros pensamos que cualquier parlamentario puede estar sentado al lado de su dirigente y sus candidatos y por eso lo pueden enjuiciar. Es terrible. Entonces, ¿dónde vamos a hacer política nosotros? El Congreso es un ente político por eminencia. Lo cierto es que no todos los congresistas ven de buena forma esa supuesta libertad para hacer proselitismo o apoyar campañas electorales. La polémica llega incluso al interior de Fuerza Popular y del Frente Amplio. Que caminen junto con sus candidatos por ahí en las campañas, también podría verse como un exceso. Mi criterio es de que debemos de abstenernos por lo menos de hacer proselitismo político mientras no participamos nosotros como candidatos. Tanto el presidente de la República como los congresistas creemos de que debemos tener un sentido de imparcialidad. Para el vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, una vez corroborado por la mesa directiva y la comisión permanente, el informe de la Comisión de Constitución prevalecerá frente a las advertencias. Los congresistas Johnny Lescano de Acción Popular, Richard Acuña de Alianza para el Progreso y Alejandra Aramayo de Fuerza Popular. Un tema que posiblemente ameritará una respuesta del máximo ente electoral.